Estoy grabando para el miércoles 7 de febrero. Y nuestra lectura hoy en nuestra, a nuestro viaje a través de toda la Biblia en este año está en el capítulo 22 a 24 de Éxodo, también en el Salmo 109 y en Efesios 6. Meditaremos Efesios 6, 10 al 20. Escuchemos la lectura de este pasaje de la escritura. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Agradecemos a Eli por la lectura. Y comenzamos nuestra meditación. Pablo nos advierte aquí de la lucha que enfrentamos. Hay gobernantes malignos, seres satánicos y príncipes de las tinieblas que no son personas sino ángeles caídos a los que Satanás controla. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de ardides para apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. Aunque estamos seguros de la victoria, debemos batallar hasta que Cristo venga, porque Satanás... Lucha constantemente en contra de todos los que están del lado del Señor. Requerimos de poder sobrenatural para vencer a Satanás y Dios nos lo puede dar a través del Espíritu Santo que está en nosotros y la armadura con la que nos protege. Si te sientes desanimado, recuerda la palabra, las palabras de Jesús a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una cita de Mateo 16, 18. Estamos del lado de la victoria, pero tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a utilizar esta armadura de la que Pablo nos ha de hablar en estos próximos versículos. La armadura de Dios para nosotros. Tenemos que usar cada pieza de la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en medio de ellos. Cuando yo leo este pasaje y otros del apóstol Pablo, hay olor a pólvora. Es como si la batalla estuviese llenando el ambiente de cada carta que sale de la pluma del apóstol y de una manera especial este párrafo de Efesios. Vamos a ir desgranando las piezas de la armadura. En primer lugar, el cinturón, que se usa con la verdad, cómo se aplica. Bueno, Satanás lucha con mentiras, y algunas veces estas parecen ciertas. Pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios, que puede derrotar las mentiras de Satanás. Nuestra lucha con el enemigo no es una cuestión de poder, porque él es un ser espiritual y lleva siglos luchando contra creyentes y la iglesia. Por lo tanto, es más poderoso que nosotros, pero eso no nos amilana. ¿Por qué? Porque la lucha con Satanás no es una cuestión de poder, es una cuestión de verdad. Él es el padre de la mentira. Pero si nosotros aprendemos a proteger nuestra mente y a vivir diariamente en la verdad, obtendremos la victoria sobre este enemigo. La siguiente pieza de la armadura es la coraza que se usa con la justicia. ¿Cómo se aplica? Bueno, Satanás a menudo ataca nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, de nuestra autoestima, de nuestra confianza. La aprobación de Dios es la coraza que protege nuestros corazones. Él nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Pablo añadiría, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia que nos ha impartido legalmente y jurídicamente nos declara inocentes y es una coraza de justicia que nos protege. La siguiente pieza de la armadura. El calzado, que se usa con la buena disposición a difundir las buenas nuevas, el Evangelio de la Paz. ¿Cómo se aplica? Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea sin valor, imposible. La tarea es muy grande y la respuesta negativa nos desanima. Pero el calzado que Dios nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está al alcance en Dios. Una noticia que todos necesitan escuchar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese es el descanso de la paz. La paz que Pablo dirá sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones. La paz de la que Jesús habló, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da; no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay otra pieza de la armadura, es el escudo. El escudo que es el uso de la fe que nos protege. ¿Cómo se aplica? Pues lo que vemos son los ataques de Satanás en forma de insultos, contrariedades y tentaciones, pero el escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego que arroja el maligno. Con la perspectiva de Dios podemos ver más allá de nuestras circunstancias y tener presente que la victoria final es nuestra. Satanás lanza dardos, va a tentarnos como tentó a Jesucristo allí en el desierto con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero nosotros aferrados a la palabra de Dios podemos tener la victoria, el escudo de la fe, la fe que viene por el oír la palabra. Hay otro, otra pieza de la armadura, que es el yelmo que usa la salvación. ¿Cómo se explica? Satanás quiere que dudemos de Dios, de Jesús y de nuestra salvación. El yelmo protege nuestras mentes de poner en duda la obra salvadora de Dios efectuada a nuestro favor. Qué maravillosa es esta seguridad. Jesús dijo, estamos en las manos de Dios del Padre y en sus propias manos, como ovejas de, de, de las manos de quien nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar. Pero hay otra pieza de la armadura, que es la espada. Es el uso de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu. ¿Cómo se aplica? La espada es la única arma ofensiva de esta lista de la armadura. Hay momentos cuando necesitamos emplear la táctica ofensiva con, contra Satanás. Cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que día tras día vamos a ella, en estos devocionales, en lo que enseñamos desde la iglesia. No queremos llenaros de filosofías ni de pensamientos de los hombres. Queremos que sea la palabra de Dios la que permee nuestra mente y nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesito dirección, dice el salmista en el Salmo 119 también. Tu palabra es la que me guía. Tu palabra es el mapa. La palabra de Dios nos permite defendernos y nos permite librar la batalla y obtener la victoria en su nombre. Y aunque ya no la describe como una pieza de la armadura, Pablo continúa hablando de la oración. ¿Cómo una persona puede orar en todo tiempo? Pues una de las maneras es mediante oraciones breves, una respuesta habitual para cada situación que enfrentamos cotidianamente. Otra forma de hacerlo es ordenar nuestra vida alrededor de los deseos de Dios y de sus enseñanzas, al grado que toda tu vida viene a ser una oración. No necesitas aislarte de otras personas ni las actividades diarias para orar sin cesar. Puedes convertir la oración en tu vida y tu vida en oración mientras vives en un mundo que necesita la influencia poderosa de Dios. Súplica que elevamos, dice Pablo, por todos los santos. Significa orar por los creyentes en Cristo, también orar por los cristianos que conocemos y por la iglesia alrededor del mundo. Amado Padre Celestial, concluimos este devocional, como todos los días, en oración dándote gracias por esta armadura y pidiéndote, Señor, sabiduría para aplicarla a nuestra vida, para vivirla y obtener así la victoria en esta lucha que libramos hasta el día en que estemos contigo. Oh Señor, gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias por la oración, por medio de la cual nos ponemos en contacto íntimo hoy contigo. Te adoramos y alabamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os espero mañana jueves. Si el Señor así lo permite, manteneos bendecibles.